La verdad que fue una noche inolvidable. La pasamos muy bien y creo que el objetivo está más que cumplido. La gente disfrutó de su merecido homenaje, así que nada, estamos muy, muy contentos. Fueron alrededor de más de 850 docentes, auxiliares, jubilados también de la educación de nuestro distrito. Y bueno, una noche que hubo sorteos, hubo show musical, se divirtieron mucho, así que esa era la idea. Bueno, el intendente en palabras que hizo, que dio a conocer hacia el público presente, habló de que no era la fiesta del intendente ni de esta gestión, era la fiesta en agradecimiento para esa comunidad educativa que pasó una pandemia de por medio, que hizo un montón de fuerzas y que apunta también al crecimiento en lo que tiene que ver con educación hacia el futuro. Sí, por eso te digo que el objetivo estaba más que cumplido. No es una fiesta de la gestión, sino era el reconocimiento que le hacemos a los trabajadores de la educación. Y bueno, creo que fue cumplido, ¿no es cierto? Ellos, más allá de esto, de la pandemia, como siempre digo, que todos atravesamos, es el reconocimiento a la labor diaria, a formar también los futuros ciudadanos del mañana, así que estamos muy contentos.